Soy Irene Muñoz y soy la asesora jurídica de la Confederación Salud Mental España. Había preparado un PowerPoint pues para hacer más ameno el asunto porque voy a presentar mi informe. Ya solo la palabra informe, pues madre mía, ¿no? Ya promete. Pero bueno, es un informe que nos afecta a todas las personas directamente, pues las personas con trastorno mental, familiares, todos que tengamos un interés de una manera u otra en el asunto. Así que creo, espero que sea llevadero, ¿eh? Una de las primeras acciones para defender los derechos de la persona con trastorno mental es acercarse a la situación en la que ésta se encuentra en el contexto en el que vive. De ahí que la Confederación Salud Mental España haya dedicado una parte de sus esfuerzos a visibilizar esta situación a través de diversos informes, y uno de los informes es este que hoy voy a presentar. El estigma como prejuicio basado en un estereotipo negativo deja a la persona aislada de la sociedad y a merced de las circunstancias. El estigma, que es el núcleo y el principal barrera que perjudica los derechos de las personas con trastornos mentales, perjudica de manera directa sus derechos y incide de forma determinante en la decisión de no acudir a recibir tratamiento. Es una especie de autoaislamiento, de autoestigma. Así, en definitiva, nos encontramos que el estigma se encuentra en el suelo de las principales y más graves vulneraciones de derechos humanos de las personas con trastorno mental. Y el informe que hemos preparado, que luego veréis, bueno, veréis, os diré verbalmente la estructura que tiene, pues habla de eso, de derechos humanos. El estigma, además, afecta no solamente a las personas con trastorno mental, sino a todos los agentes implicados en este ámbito, desde las familias a los profesionales que trabajan en el sector. Y luego se extiende a la sociedad en general. Y en este sentido, los medios de comunicación tienen un papel enormemente importante como difusores de una imagen negativa del colectivo. Por lo tanto, ahí nos encontramos ya con el caldo de cultivo más importante a la hora de que las vulneraciones se vayan alimentando y creciendo. Lo grave de todo esto es que estos estereotipos, estos prejuicios y discriminaciones asociadas a la enfermedad mental pueden privar a quienes la padecen de las oportunidades que pueden resultar esenciales para el logro de sus objetivos vitales. Porque al fin y al cabo lo que todos queremos es pues, conseguir las metas que nos marcamos. Son cosas muy sencillas, ¿no? Formar una familia, tener un trabajo, etcétera, etcétera. Y ahí es donde se está alzando las barreras por la sociedad. Nuestra Constitución veda en el artículo 14 completamente las discriminaciones, sean por cual sea la causa. Sin embargo, el estigma asociado a los trastornos mentales en todas las sociedades ha provocado a lo largo de los tiempos múltiples supuestos de discriminación, cuyas consecuencias se extienden también, además de las personas afectadas, a su ámbito familiar. De modo que la persona es percibida por los demás como violenta e incapaz de decidir por sí misma, lo cual influye profundamente en la respuesta social ante la situación. Y entonces llegamos a la convención, que la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad es una convención de derechos humanos, una convención que nos cambia el paradigma, nos dice, bueno, la discapacidad no es un problema que tiene una persona, no, no es eso, sino que la discapacidad es el efecto de las barreras que alza la sociedad y que impiden el ejercicio de los derechos en igualdad de condiciones y de igualdad de oportunidades, el acceso a la igualdad de oportunidades. Y de igualdad habla ese artículo 14 de la Convención, que invita a los Estados, bueno, invita, obliga a los Estados partes a prohibir toda discriminación por motivos de discapacidad. ¿Ahora ha vuelto? Sí. Y garantizarán a estas personas protección legal igual y efectiva contra cualquier tipo de discriminación. Cualquier tipo. Y cuidado porque hay discriminaciones en el sector de la salud mental que ya se tienen como normales, ¿no? Determinados maltratos en contextos de institucionalización que ni siquiera se evidencian como una vulneración grave de derechos humanos. Y recuerden en el ámbito de la violencia de género cuando se preguntaba a una mujer, cuando no había esta concienciación que hay ahora, y la mujer decía, bueno, mi marido me pega lo normal, ¿no? Acordémonos que esto que nos parece un horror ahora, pues hay cosas muy parecidas en el ámbito de la salud mental que se asumen como normales y no deberían ser, ¿no?
En consonancia con todo esto, además de la responsabilidad individual y colectiva que implica todo este tipo de situaciones, por encima de todo, los responsables de garantizar que estas vulneraciones no se produzcan son los poderes públicos. Son los poderes públicos los que tienen que establecer las garantías para que los derechos sean efectivos. Y esto implica realización de acciones positivas. ¿Y qué son acciones positivas? O lo que algunos dicen discriminación positiva, que no es una cosa mala, sino simplemente que como hay determinados colectivos que por su vulnerabilidad no pueden acceder a sus derechos en igualdad de condiciones que los demás, pues a esos colectivos hay que implementar medidas para que sí que puedan acceder. Es una cuestión de justicia, no es una cuestión de favores. Y ¿cuál es, en este informe de derechos humanos que hemos preparado en la Confederación Salud Mental España, ¿de qué realidad partimos? Partimos de la realidad que nos viene a la Confederación a través de la asesoría jurídica o de diferentes cauces, y en los que nos vemos cuál es la situación, vemos cuáles son las preguntas que se hacen las personas, cuestiones muy simples como ¿por qué me ha tocado a mí? O ¿cómo se percibe la persona? Una vez una persona que me dijo, hola, buenas tardes, soy un crónico. Digo, no, usted tendrá un nombre, ¿no? Y pues soy un crónico, ni siquiera el diagnóstico ya, sino la permanencia de ese diagnóstico ya, la eliminación total de la persona como tal, ¿no? No se ve a sí mismo como persona. Pero otras muchas, otro me dijo una vez, bueno, me han diagnosticado, entonces yo ya no tengo derechos. Pero así tal cual, yo ya no tengo derechos. Entonces, o la falta de ilusión, este lo tengo que leer, dice, últimamente desde hace años no tengo ilusión por nada, la ilusión ya la he perdido porque he luchado tanto que se me ha acabado la fuerza. Bueno, pues de esta realidad partimos. Y la realidad de la que partimos, lo tenía proyectado, pero la leeré textualmente porque es de otra persona, en la que vais a ver enseguida dónde se produce la imposibilidad de ejercer esos derechos. Cuando estás enfermo te sientes atemorizado porque piensas que los demás son tus enemigos. Y si te atan, todavía creo que te debes sentir más acorralado y que se refuerzan las ideas paranoicas de que todo es una trama contra uno. Un día me hicieron firmar un papel y yo no sé a qué se debe eso. Quizás a que si yo me pongo peor me van a meter en una clínica o en un asilo de personas mayores. No me lo ha llegado a decir mi madre. A lo mejor es para que me coja la policía o para que me calme o me lleven a urgencias. No sé por qué me hizo firmar el papel. No sé a qué se debe y no me lo han explicado. Esto, aquí concentramos todo el punto de partida de la situación. No me lo han explicado, no hace falta, como tengo un trastorno mental, no hace falta que me expliquen nada, o total, no lo voy a entender, no. Es que tenemos que tener, nosotros proveer protocolos, cauces de actuación para que persona pueda acceder a la justicia cualquiera que sea la circunstancia en la que esté. Y si esa persona en ese momento está en crisis, tenemos que establecer un protocolo para, pues a lo mejor tenemos que hablar un poco más tarde cuando se encuentre mejor, o tenemos un procedimiento que retrasarlo, pero tenemos que establecer protocolos, tenemos que adaptarnos, tenemos que crear los cauces, porque entonces si no estamos vulnerando derechos humanos básicos. Y todo esto de lo que estoy hablando en este preámbulo hace referencia a una cuestión de responsabilidad personal y colectiva, porque he hablado de la responsabilidad de los poderes públicos de proveer los recursos, y como muy bien ha hablado Josefa, eso implica responsabilidades a nivel administrativo, etcétera, pero también las personas, cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad individual, y las organizaciones que representamos a las personas tenemos la responsabilidad también colectiva, y para esto necesitamos educación en valores, necesitamos un compromiso individual y también un compromiso colectivo, y por eso, para esa educación en valores, para esa visibilización, hemos realizado este informe. Y bueno, ahora por fin el título del informe. El informe, textualmente, es el informe sobre el estado de los derechos humanos de las personas con trastornos mentales en España. Y se corresponde a 2015, es un informe que se hace anual. El marco del informe es el de las actividades realizadas por la Confederación Salud Mental España en el programa de promoción de la salud mental y prevención de la exclusión. Es fruto de los trabajos realizados en el contexto de la asesoría jurídica y también del comité jurídico
que es al que se le ha encomendado esta labor prioritaria por parte de la Junta Directiva de que haga un seguimiento de la implementación y aplicación de los derechos que la Convención Internacional, cómo se están aplicando en España. En consonancia con el nuevo paradigma introducido por esta convención, en este informe que hoy presentamos, se parte de una noción de discapacidad, como he dicho antes, entendida como resultado de un contexto que alza barreras e impide o dificulta a la persona su plena participación e inclusión en la sociedad. O sea, este es el enfoque que tiene el informe, que es el enfoque que nos propone la convención, o que nos impone la convención. Este análisis se estructura a partir entonces del propio contenido de la convención. La convención tiene una serie de derechos y nosotros vamos observando de los casos que nos van llegando qué derechos se están vulnerando principalmente. Y esa es la estructura que le damos al informe. Pues viene derecho a la vida, derecho a la libertad y la seguridad, etc. De lo que es el informe he seleccionado unos cuantos temas. Porque, claro, es media hora lo que hay y no podía traer todo el informe completo. Pero quería destacar uno muy importante, que es el derecho de las mujeres a la igualdad y no discriminación de las mujeres con trastorno. El artículo 6 de la Convención habla de la mujer y de la especial situación de vulnerabilidad, de las múltiples formas de discriminación que sufre y la necesidad de que los Estados partes tomen las medidas pertinentes para asegurar su pleno desarrollo, el adelanto y potenciación, y con el propósito de garantizarle el ejercicio y goce de los derechos humanos y libertades fundamentales que les corresponden. Ante esta situación, en la Confederación hemos asumido el principio de que toda organización debe incorporar la igualdad de género como un derecho fundamental, un valor común que está en la Unión Europea y una condición necesaria para alcanzar sus objetivos. Así, el Libro Verde sobre la Salud Mental de la Comisión Europea destaca la clara dimensión de género que existe en el campo de la salud mental y que no ha sido suficientemente tenida en cuenta, en particular en el ámbito de trastornos alimentarios, esquizofrenia, trastornos del estado de ánimo, ansiedad, pánico y depresión. Así, se ha ido incorporando poco a poco el concepto de transversalidad de género o mainstreaming, que el Consejo de Europa define como la organización, mejora, desarrollo y evaluación de los procesos políticos, de modo que una perspectiva de igualdad de género se incorpore en todas las políticas, a todos los niveles y en todas las etapas, por los actores normalmente involucrados en la adopción de medidas políticas. Con estos principios, con estos criterios, en la actividad de asesoría jurídica de la Confederación Salud Mental España, se ha venido analizando a lo largo de los últimos años la incidencia del factor de género con el fin de sacar a la luz la realidad generalmente invisibilizada de las mujeres, que enfrentan los efectos de un trastorno mental, tanto como afectadas, familiares, profesionales u otras. En el informe, basado en los datos recabados durante el año 2015, se analizan 4 indicadores básicos: porcentaje de demandas atendidas, perfil de los demandantes de asesoramiento, modo de acceso al servicio y tipo de demandas planteadas. Y se advierte, entre otros aspectos que no voy a relatar todos, pero una cuestión interesante. Hay una mayor proporción entre las solicitudes de atención efectuadas por mujeres. Este dato es increíblemente relevante porque es la número de consultas es elevadamente superior. Sin embargo, los datos revelan que de esas solicitudes, la mayor parte responden al ejercicio de rol de cuidadora que tiene la mujer. Es decir, que el nivel de empoderamiento que se advierte, por lo menos en lo que es en este ámbito, que es solicitudes a la asesoría jurídica de la Confederación, la mujer está poco empoderada por los datos que se reciben. Si realmente lo está llamando para su familiar, para incluso un amigo, pero no para sí misma, teniendo además en cuenta que hay un gran número de profesionales en nuestro sector que son mujeres y que llaman como profesionales también. Presentamos una serie de denuncias de vulneraciones en el informe, no voy a sacar todos los casos, pero en el ámbito de género, en el ámbito de, en este caso concreto, de las mujeres, hemos destacado como vulneración la necesidad de atender la
la carencia de atención a la violencia de género que sufren las mujeres con trastornos mentales. Aquí hemos traído el trabajo de FEDEAFES, que es una entidad nuestra de la Confederación Salud Mental España, y que desvela que el riesgo de sufrir violencia por parte de la pareja o expareja se multiplica por 2 y hasta por 3 veces cuando se tiene una enfermedad mental grave. Se destacan 3 acciones fundamentales emprendidas por esta entidad: el diagnóstico sobre la situación frente a la igualdad de hombres y mujeres, talleres de sensibilización sobre mujeres con enfermedad mental y violencia de género, y una campaña con el título Salud Mental y Mujer, con la que se han distribuido folletos informativos. Todos estos trabajos que he ido enumerando han permitido detectar la doble discriminación que sufren las mujeres con trastornos mentales, reclamar la incorporación de la perspectiva de género en las cuestiones relacionadas con la salud mental e incidir en la importancia de organizar talleres, grupos, cursos para mujeres que impulsen su participación social e inserción laboral, especialmente en sectores especialmente masculinizados. Y asimismo, todos estos trabajos han permitido reivindicar que los organismos para la igualdad entre mujeres y hombres tengan en cuenta en sus acciones las necesidades específicas de las mujeres con enfermedad mental y propone impulsar la participación de los hombres en los programas relacionados con el cuidado de las personas con trastorno mental. Otro apartado importante, otro colectivo enormemente vulnerable, invisibilizado ya dentro de la invisibilización que sufre el colectivo de personas con trastornos mentales, es el de los niños y las niñas. El artículo 7 de la Convención hace referencia a que los niños tienen y las niñas gozan de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el resto de niños y niñas, y además se debe atender a su interés superior. Y en este ámbito, aquí tenemos enormes carencias todavía. Según datos del Libro Blanco de Psiquiatría del Niño y Adolescente de la Fundación Alicia Koplowitz, 1 de cada 5 niños y adolescentes españoles sufrirá algún trastorno mental a lo largo de su vida. En el seno del 16 Congreso Internacional de la Sociedad Europea de Psiquiatría Infantil y Adolescente, que se celebró en Madrid el año pasado, se ha puesto de relieve que la cantidad de niños y adolescentes a los que se les detecta en España un trastorno mental está en torno a más de 1 millón. Algunos de los trastornos mentales más comunes entre ellos son la ansiedad, la depresión, la hiperactividad o los problemas relacionados con la alimentación. Y pese a que, según se destaca, todos los datos revelan que 1 de cada 5 niños padecerá a lo largo de su vida un problema de desarrollo emocional o de conducta, se advierte que la falta de apuesta clara del Sistema Nacional de Salud por proveer de recursos y profesionales específicamente formados, suficientes y adecuados para la atención de este sector de población desde un enfoque multidisciplinar, pues es algo ya sangrante. Y tengamos en cuenta que cuando hablamos de niños y niñas estamos hablando de prevención. Como antes comentaba Javier, ¿no? Luego llegamos a pensar si más camas o menos camas, pero ¿y la prevención, verdad? ¿Dónde queda todo eso? La atención comunitaria, como bien ha dicho. O sea, hay alternativas que no se están contemplando y que nos evitarían muchísimos problemas. Además, David Matthijs-Kols, psicólogo clínico especializado en el estudio y atención de pacientes con TOC y trastornos asociados, revela que también este tipo de trastornos es uno de los más comunes, con tasas de prevalencia del 1% en la edad infantil y la adolescencia, y más del doble durante la edad adulta, aunque 1/3 de ellos la desarrollan los niños. Dentro de los TOC hay otros trastornos: trastorno de acumulación, trastorno dismórfico corporal, etcétera, relatan una serie de trastornos que podrían ser confundidos con conductas llevadas al extremo, pero que en realidad son trastornos mentales que merman considerablemente la calidad de vida de estos niños y niñas. Por ello, Norman Sartorius, psiquiatra de reconocido prestigio que lidera la acción por la salud mental, destaca también la importancia de que los padres aprendan a detectar en sus hijos estos signos de sufrimiento o problemas de salud mental, lo que les permitirá ofrecerles la ayuda que necesitan antes y incluso después de la adolescencia. Sin embargo, más allá de todo esto, la clave está en el ámbito sociosanitario.
Es ahí, sobre todo en el ámbito sanitario, donde deben ser capaces de obtener la información, de detectar las situaciones y de ofrecer una atención temprana. Y desde luego una orientación a estos padres, a estos familiares que bueno, como bien sabéis, no nacen sabiendo. Una de las cuestiones que hemos visto problemáticas durante el año, a nivel legislativo, en el año pasado, es la aprobación de la Ley Orgánica de Protección a la Infancia y a la Adolescencia. Bueno, es una modificación, pero tiene un nombre más largo. Pero la clave de esta norma, que es una lo que se plantea está bien, algo que se tenía que regular, quiero decir que no, esa es la parte positiva, se regula aspectos que tenían que estaban ya pendientes de hace muchísimo tiempo, pero que ofrece una serie de problemas importantes en los que no me voy a extender porque no sé cómo ando de tiempo, muy mal, ¿verdad? 5 minutos. 5 minutos, madre mía. Pues nada, muy por encima. Necesitaría no sé cuánto. Mejor corro un poquito más, pero voy a resumir. De todas maneras, está en el informe y se puede ver en extenso. Pero el problema es que no, evidentemente, como no tenemos implantada una psiquiatría infanto-juvenil como deberíamos tener, está eso paralizado, no tenemos profesionales especializados, no hay forma de detectar qué situaciones de trastorno mental y qué no. Entonces estos niños, en definitiva, sin una evaluación adecuada ni profesionalizada, confundiéndose con trastorno de conducta, es que este niño es muy malo, es que este niño es muy conflictivo, pueden terminar en un centro de menores, donde el futuro del niño y su recuperación pues se va a complicar muchísimo. Y entonces es cuando ya vienen los conflictos posteriores. O sea, una realidad mal atendida o no detectada puede generar y derivar en conflictos posteriores que se pueden haber solucionado muchísimo antes. Y todas estas cuestiones que estoy planteando ya nos las advirtió en 2010 el Comité de Derechos del Niño. Advirtió a España en un informe que debería establecer estos canales y estos cauces de atención y prestar muchísimo cuidado también a la sobremedicación de los niños y niñas con trastorno mental. Esto es compatible perfectamente con lo que dispone la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que y las observaciones que el propio comité ha realizado también a España a estos efectos, que recomendando al Estado español que desarrolle políticas públicas coordinadas que dispongan de recursos suficientes para garantizar un acceso integrador a unos servicios de asistencia que incluya servicios terapéuticos, de rehabilitación y de habilitación prestados con conocimiento de causa, así como cuidados que abarquen las necesidades en las esferas de la salud y de la educación y las necesidades psicosociales de los niños con discapacidad, en particular durante la primera infancia. Recomendaciones, pues muy rápidamente, formular una política nacional de salud mental infantil que incluya la promoción de la salud mental y el bienestar emocional, así como la prevención de los problemas comunes de salud mental en las escuelas y en la atención primaria de la salud, y establezca equipos de profesionales especializados en salud mental infantil para que atiendan a los niños necesitados en los servicios ambulatorios y hospitalarios, investigar en el campo de la psiquiatría infantil, examinar cuidadosamente el fenómeno de la sobremedicación, sobre todo en trastornos como el TDAH, etc. Otro apartado que quería destacar es la toma de conciencia, pero no me voy a extender demasiado, porque son 5, ya deben ser menos de 5 minutos, pero en este ámbito presentamos también un informe dentro del informe. También la Confederación Salud Mental España elaboró un informe titulado Salud Mental e Inclusión Social, Situación Actual y Recomendaciones contra el Estigma. Porque entendemos que la lucha contra el estigma es prioritaria, porque está, como he dicho, en la base de todas las más graves vulneraciones de derechos humanos en el ámbito de la salud mental. Entonces, en este estudio, pues también invito a consultarlo. Y está también incluido como un avance en estos programas de concienciación y sensibilización de los derechos de las personas con trastorno mental. Está incluido en este informe más amplio de 2015 de derechos humanos. El acceso a la justicia, otro ámbito fundamental. Cuando hablamos de salud mental, nos acordamos mucho del ámbito sanitario, muy poco de la justicia, del acceso a la justicia, de cómo se implementan nuestras propias normas y cómo se implementan las normas de derechos humanos, como ha dicho Pepa, son de aplicación directa. Entonces, son de aplicación directa, no son voluntarias ni son una sugerencia. Tenemos que cumplir los convenios que España firma. Y en este sentido, el artículo 13 de la Convención habla de acceso a la justicia
pero luego la realidad es que muchas personas con trastornos mentales difícilmente pueden acceder a este cauce con pleno ejercicio de sus derechos. Por ejemplo, en el contexto de los internamientos no voluntarios, las posibilidades de recurso, cómo reciben la información, si es que la reciben, etcétera, etcétera. En los contextos de institucionalización, como internamientos no voluntarios, los que en el mismo informe de 2015, este que presentamos hoy, se incluye un amplio estudio del Comité Jurídico al respecto, que invito a leer, cómo en los contextos penitenciarios las vulneraciones son enormemente graves. Ha advertido Javier con acierto que es verdad que esta política de dispersión solamente se les aplica a los terroristas. Y aún así, fijaos que los terroristas se pueden acoger a la vía Nanclares y pueden acercarse a su tierra. Y en cambio, para las personas con trastorno mental no hay ninguna vía Nanclares. No hay opción alternativa. O sea que aún peor todavía es la situación del colectivo. En cuanto a las recomendaciones, muy rápidamente, en el ámbito del acceso a la justicia que planteábamos en el informe, se encuentra efectuar un diagnóstico adecuado de la situación, tenemos que ver lo que está sucediendo, elaborar un protocolo de atención para el efectivo acceso a la justicia, necesitamos que haya cauces de adaptación a las circunstancias concretas de la persona para que pueda acceder con el ejercicio de sus derechos con efectividad, implantar un cuerpo de facilitadores, que es una figura, facilitadores judiciales, que es una figura que ya está implantada en el ámbito internacional en algunos países y que funciona bien, que son profesionales que, distinto al abogado, distinto, es otro tipo de profesional que te acompaña, que te está ayudando, que constituye una figura de apoyo para que se implementen efectivamente tus derechos, que a lo mejor en solitario no lo puedes conseguir. Diseñar y promover también, es otra recomendación, una capacitación adecuada a todos los operadores de la justicia, implementar un sistema de seguimiento y evaluación, identificando indicadores y etcétera, para poder ver si se están las medidas aplicando como es debido, y básicamente eso muy a grandes rasgos. No quiero extenderme, libertad y seguridad, pues ya un poco he dicho cuál es, lo he introducido dentro del acceso a la justicia, así que no voy a decir más, pero sí una conclusión. Este informe es un primer peldaño, no es la escalera completa, ¿no? Es un primer peldaño desde el que desde la Confederación pretendemos asegurar el derecho a una atención de calidad individualizada a todas las personas con trastorno mental y la consecución de sus derechos. Esa es nuestra misión. Entonces, constituye una herramienta que se puede utilizar para visibilizar las situaciones y una herramienta que está viva, que continúa andando. Y que, bueno, y que invitamos también a que nos hagáis llegar las vulneraciones que vayáis detectando. Porque, aunque os parezca incluso una cosa que es normal, no. Bueno, ya lo contrastaremos, si es normal o no es normal. Pero, por favor, comunicad las situaciones, porque si no, no hay forma de enfrentarlas. Y quería terminar con las palabras de una persona con trastorno mental que a mí me impactó mucho, sería lo último que diría. Me impactó mucho cómo expresó la situación de impotencia en el contexto de un curso formativo X, no digo dónde, ni de qué comunidad autónoma. Y me pareció maravilloso, le pedí permiso para poderlo verbalizar y aquí os lo voy a decir como última palabra. Dice, yo no entiendo nada de todo esto, no entiendo el porqué. Soy una persona como cualquier otra. Algunos me definen como buena, simpática y luchadora, aunque también tengo una gran lista de defectos. Pero una enfermedad no es un defecto. No se puede elegir y en muchos casos no se puede curar. Yo llevo 14 años luchando contra mi enfermedad. Desde que empezamos el curso he trabajado por la unidad del grupo. Todas las personas tienen algo que aportar. Todas son importantes y por ello tenemos que respetarnos y aceptarnos, incluso querernos. Eso es lo que nos están enseñando sobre el papel, la integración de todas las personas. Esta formación ha sido un puente para volver a intentar cruzar el umbral de mi puerta hacia el mundo. Y aunque el mundo no sea como lo deseaba, sino como me lo temía, ha valido la pena intentarlo. Pues ese es el impulso, intentarlo hasta que se consiga. Muchas gracias.